Siguiendo la ruta humanista trazada por el gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, personal de la Guardia Estatal en el municipio de Nuevo Laredo brindó seguridad y vigilancia a autobuses que transportaba a personas migrantes. Las personas se dirigían desde la calle Hidalgo de la zona centro con destino a la Casa del Migrante Nazaret, divididos en dos grupos. Un total de 50 personas en condición de migración fueron trasladadas en ambos autobuses y a su llegada fueron recibidas por el director de este lugar de asistencia social, el padre Marvin Ajik Arana. A través de estas acciones, el personal de la Guardia Estatal reiteró su compromiso de velar por la seguridad e integridad de personas tanto de origen mexicano como extranjero que transiten por el territorio tamaulipeco. Para Líder Web, José Luis García, con información e imágenes de Carlos Figueroa.